Bienvenidos. Les saluda Patricia Molina. La sociedad hondureña tiene hombres y mujeres que enaltecen la patria. Estas personas han luchado contra las diferentes adversidades que se presentan en la vida con firme decisión, principios morales, solidaridad y trabajo tesonero. Han logrado destacar sus aportaciones en las diferentes áreas donde se desenvuelven. Acompáñenos la siguiente hora para conocer sobre la vida de estos personajes en su programa Escenarios. Comenzamos. Le conocen como el señor de la televisión. Es ingeniero civil, maestro de ceremonias de importantes eventos, director, conductor de programas deportivos y concursos. Ahora incursiona en la política. Salvador Alejandro César Salum Narrala nació en Santiago de Chile, pero a corta edad sus padres emigraron a Honduras. Ya sus abuelos tenían vínculos con el país desde 1910, precisamente en las localidades de Trujillo y Puerto Cortés. Su familia es de descendencia palestina, radicados en Honduras. La madre de Salvador Narrala se encuentra viva y reside cerca de su hogar. Tiene tres hermanas que viven en Estados Unidos de América. Cursó primero y segundo grado de educación primaria en Chile. Luego, junto a sus padres, viajó hasta Trujillo, departamento de Colón. El tercer y cuarto grado lo realizaría en este municipio. Transcurridos unos años, la familia Salum Narrala se trasladaría a Tegucigalpa. Ya en la capital, en el Instituto San Francisco, Salvador Narrala cursaría el quinto y sexto grado de educación primaria y toda su secundaria. Los registros colegiales lo ubican con un alto índice en excelencia académica. Trabajó de los 13 a los 16 años en Radio Satélite y Unión Radio, brindando la información deportiva del fútbol internacional del momento. Los primeros resultados futbolísticos los obtenía de la radio y en frecuencia onda corta, luego en los teletipos de las radios en donde trabajó. Al finalizar sus estudios de secundaria viajó a Chile y en la Universidad Católica de Santiago obtiene su título en Ingeniería Civil, con maestría en Administración de Empresas. Su talento artístico le haría complementar estudios de modelaje y teatro. Fue compañero universitario del ahora famoso entrenador de fútbol Manuel Pellegrini. A su retorno a Honduras, trabaja como gerente general de la Pepsi. Brinda a la vez clases como catedrático en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Tiempo después, las puertas de Canal 5 se le abren y desde el año 1977 se encuentra ligado al mundo de la televisión nacional. Anima el Miss Honduras en 1979. Asimismo, realiza coberturas internacionales en los mundiales de fútbol. De los muchos éxitos alcanzados, mencionaremos las coberturas del Festival Viña del Mar, X0 da dinero, 5 Deportivo, entre otros. En su paso por la televisión hondureña, cadenas internacionales le hicieron propuestas de trabajo. Por los años 80, cuando estaba la cadena SIN y empezaba la cadena Univisión y Telemundo, ellos se interesaron en mí, pero las cantidades que me ofrecían no eran congruentes con las posibilidades que yo tenía en Honduras, porque en Honduras yo podía combinar mis capacidades en ingeniería y administración, entonces podía obtener mejores fondos. El Viña del Mar lo empecé a cubrir en 1981 y prácticamente todos los años hasta estos últimos 6-7 años que solamente he ido eventualmente con la participación de Honduras, pero sí, lo debo haber hecho por lo menos unos 27-28 años. En 1981 propone la cobertura para el Festival de Viña del Mar. La acción fructifica y logra entrevistar a los que llegarían a ser famosos y a los ya consagrados. Shakira, José Luis Rodríguez, Juan Luis Guerra, Ricardo Montaner, Miriam Hernández, Luis Miguel, Miguel Bosé, Julio Iglesias, Laura Branigan, entre otros. Para el Mundial de España 1982 fue el relacionador público de la comitiva. En 1984 comienza la dirección de 5 Deportivo. X0 da dinero inicia en noviembre de 1989 con preguntas deportivas. Tiempo después se agregarían interrogantes de diferentes temas culturales.
Una de las anécdotas que se recuerdan ligadas al mundo del fútbol ocurrió el 12 de agosto del 2009, eliminatoria mundial Sudáfrica, partido Honduras contra Costa Rica, ciudad San Pedro Sula. El árbitro Marco Antonio Rodríguez de México incide en acciones parcializadas, entre ellas anulaba un gol legítimo y varias jugadas en contra de la selección de Honduras. Comentarios hechos por Salvador Narrala se tomaron por algunos como desaciertos y otros lo apoyaron por defender con vehemencia los intereses de Honduras. Entonces marca el penal, Labrón. Si anulaste el penal, no salís de Honduras, Chiqui Drácula. Si anulaste el gol, no salís de Honduras, Chiqui Drácula. Al final, la selección catracha obtendría un 4-0 a su favor. Su crítica directa, subrayando las deficiencias y virtudes del fútbol nacional, las mantiene en el programa 5 Deportivo. Él espera más apoyo para que Honduras llegue al próximo Mundial de Brasil, pues los rivales están preparándose con más tiempo y fogueos. Con los entrenadores que hemos tenido últimamente, me parece que estamos bien encaminados. Rueda hizo buen trabajo, logramos clasificar al Mundial, y hay que tener sí una cosa clara, que Rueda terminó de trabajar con una generación que ya está terminada. Se requiere una nueva generación, que es la que está formando el nuevo técnico, y yo no esperaría grandes resultados. Para mí no sería extraño que no llegáramos al Mundial del 2014, no lo estoy asegurando, pero lo veo complicado. Tal vez no la primera fase, contra Panamá, Canadá y Cuba no lo veo tan complicado, pero ya en el próximo año me parece que México y Estados Unidos se han despegado muchísimo y Panamá es un país que ha mejorado tanto o más que Honduras y Costa Rica siempre es una potencia y todos han crecido. Ante los problemas que enfrenta el país y desaciertos de los últimos gobiernos, Salvador Narrala funda el Partido Anticorrupción en el año 2011. Sobre su incursión en política, afirma tener claros sus objetivos. Realmente a mí nunca me ha gustado la política, pero sentí que era una necesidad que el país me reclamaba. Aprovechar la popularidad para poder sacar al país del atraso y del latrocinio en el cual ha estado envuelto a través de la clase política durante todos estos años. Yo formé un partido que está integrado por gente que no es política, que solamente somos profesionales y gente honesta. Él es Salvador Alejandro César Salum Narrala, un hondureño que desea cambiar el país. La honradez, preparación académica y el orden pueden marcar la diferencia. Rescatar de las calles a las personas de la tercera edad, brindar un techo, alimentación, medicamentos y sobre todo amor, son acciones filantrópicas de una mujer dedicada a la vida religiosa. Ella padece de diabetes, pero esto no es inconveniente para proseguir con su obra de amor y fe. Al llegar a la tercera edad, algunas facultades físicas y mentales en el ser humano disminuyen. Si gobierno y sociedad como núcleo familiar no apoyan al individuo, las consecuencias son perjudiciales. Este es el caso de la demencia senil que se presenta en Honduras y otros países del mundo. La demencia senil es un síndrome mental caracterizado por un deterioro de la memoria a corto y largo plazo, asociados a trastornos del pensamiento abstracto, el juicio y modificaciones de la personalidad. Expertos en psiquiatría afirman que la edad promedio de inicio es después de los 65 años, aunque existe otra demencia de inicio presenil. En los asilos privados y públicos son internados adultos mayores por sus familiares. Otros son rescatados de las calles. Aquí encontramos casos de personas de edad avanzada con sus facultades mentales en buen estado. Sin embargo, hay otros que van perdiendo dichas facultades y es ahí en donde se necesita apoyo afectivo y médico. Sor Magdalena Ávila Aguilar tiene 35 años dedicados a auxiliar a personas de la tercera edad. Ella dirige el Hogar de Ancianos Salvador Aguirre y Residencia Edad de Oro Perpetuo Socorro. Actualmente lucha contra la diabetes, padecimiento que no doblega su espíritu y sigue trabajando por personas de la tercera edad. Como ellos entran al Hogar Salvador Aguirre, que es gratuito, entonces nosotros los recibimos que se valgan por sí solos. Pero claro, ya con el tiempo, la vejez y todo, ellos van perdiendo su, ¿verdad?, su mente y todo, llegan a la, eso de Alzheimer. Pero nosotros los seguimos cuidando aquí con mucho amor y cariño, porque ellos merecen seguir viviendo hasta que Dios los recoja. Entre los síntomas que se presentan en la demencia senil, los podemos clasificar en cognoscitivos, conductuales, funcionales, síntomas asociados, entre otros.
Entre los síntomas cognoscitivos tenemos la amnesia, trastornos de aprendizaje, desorientación, convulsiones, alteraciones de los reflejos y temblor. Entre los funcionales se ubican dificultad para caminar, comer, asearse, vestirse, realizar tareas del hogar y en general las de la vida diaria. Entre los síntomas conductuales tenemos las reacciones catastróficas, cuadros de furor, episodios maníaco-depresivos, violencia, apatía, trastornos del sueño, alucinaciones. Entre los síntomas asociados, es delirium, alteraciones sensoriales, patológicas cardiopatías, artritis, diabetes, osteoporosis. Entre los síntomas asociados ubicaremos el delirium, alteraciones sensoriales, auditivas, visuales, gustativas y olfativas. En los centros de atención pública, gobierno y sociedad pueden colaborar, pero no prometer lo que posteriormente no se cumplirá. Es muy urgente, porque lo que hacemos nosotros, en vez de que los ancianos anden deambulando por las calles con algo de que los puede atropellar un carro, duermen muchas veces en los portones de las casas y debajo de los asientos de los parques. Y eso a mí me conmovió mucho. Yo, de la Escuela de Artes, cuando estaba abierta, yo iba ahí a recoger varios viejitos. Si usted tiene un familiar de la tercera edad con o sin estos padecimientos, brinde todo el amor, los cuidados y respeto debido. Recuerde que usted necesitará de una mano amiga para hacer llevadera esta etapa de la vida. Pausa comercial. Ya regresamos con este especial sobre personajes del acontecer nacional.